The road is a road that goes from Granada to Laguna de Apoyo. It's about 3 kilometers long, and it has maybe 200 houses going all the way up it. Most of them built of wood and old scraps of metal. No, es que aquí es pobre, Nicaragua es pobre. Sí, sufre uno, sí, pero ahí vamos y luchamos. Sí. Vamos luchando. Digo yo, en un invierno recio, se le lleva a la casa a uno. Un viejito que vive de ahí de la chanchera para allá, una vez se le llevó las cosas, se le llevó su gallinita, se le llevó su ropa, todo se le llevó, sí, y quedó solo la casa. Sí, es un peligro vivir en este camino. Sí, es un peligro. Sería mucho mejor, más posibilidades de salir, más posibilidades de ir al colegio, porque ya si el camino ya está bueno, entonces va a ser más fácil que entren los buses, taxi, bueno, en fin, sería mucho mejor. Lo que pasa es que no hay la posibilidad de estar en un colegio, no siempre. Cuando llueve es difícil salir al colegio, a la universidad, se hace un poquito complicado. Para mí eso es lo más difícil. Quiero salir adelante y, bueno, quiero un mejor futuro para mí. Do you know you're the smartest kid? Sí, lo sabes, que eres el más inteligente. How do you know? ¿Cómo? Porque tengo 11 años y estoy en segundo año. ¿Por qué está importante la escuela para ti? Para hacer algo en la vida. ¿Qué quieres hacer? Doctor. Ángel llegó y los dijo pues que si queríamos agarrar una casa, entonces yo le dije que no por lo que no teníamos dinero, pero él dijo pues que la agarráramos, que él iba a ir pagando. There's a family, say, that wants to have a better house. They ask Casas de la Esperanza if that's possible, and Casas Esperanza offers them a deal, which is a microcredit system, meaning they would have to, we would build the house for them with their help, and they would repay it monthly until the bill is paid. Nosotros pobres, ¿cuándo vamos a comprar ese material para hacer esa casa? No podía. Mientras que aquí nos dan el material para que lo vayamos pagando al sol. Entonces, por eso fue que decidimos mejor venir. Here, we're funded a pump that pumps water from this big underground lake, and it's redistributed to these 80 houses. Also, the organization Casas de la Esperanza helps families or people that want to find a job. For example, they give microcredits to a family down at the bottom of the road that makes shoes. So there's a few machines in this house and they're making shoes. And with the profit that the family's gonna make, they have to pay it back, a small amount every month, back to Casas de la Esperanza. Lo ideal sería que todo el mundo viviera en una casa, de las Casas de la Esperanza o cualquier otro tipo de casa de mejor infraestructura de la que tiene actualmente, que el camino se arreglara,
que la prioridad fuera la educación y que los niños vieran, pues eso, la educación y un poco el desarrollarse como algo bastante prioritario. There's no school on the road. There's one at the very bottom of the road, and very little children go to that school. Bueno, las dos líneas prioritarias creo que de la fundación son la construcción y la educación. Y la educación va implícito a los niños. Trabajamos con la Escuela La Inmaculada y hacemos clases de arte, clases de inglés. Aparte, por las tardes tenemos las clases de refuerzo de grupos de tercero y cuarto grado y quinto y sexto. The organization gives out scholarships and the students or the kids have to participate just like the volunteers in educating the smaller children. Bueno, la Casa de la Esperanza me cambió bastante porque así tuve la posibilidad de estudiar toda mi secundaria en un colegio privado. Yo nunca me esperé estudiar en un colegio privado y sí me ayudó bastante. Hola, muy buenas tardes, les saluda Rebeca Miranda en un miércoles más de música variada. Entre poco también estaremos en el programa TIT. Entonces estamos motivando a la población para que nosotros, dando impulso junto con ellos, hacer programas, ¿no? La educación, ya sea el desayuno, ya sea actividades comunitarias. Entonces, queremos que nosotros junto con ellos empezar y a poco ellos se encarguen de eso. Buenos días. Yo creo que la educación es herramienta básica para cualquier persona, ya no solo en Nicaragua, sino en cualquier país. Eso significa también una mejor posición económica y una mejor también defenderte ante el resto. Para mí es importante la educación porque así uno aprende mucho más. Bueno, aprende más y no es ignorante, también aprende muchas cosas. Pues sinceramente la educación no es la prioridad de aquí del barrio de La Prusia, pero para eso es uno de los objetivos de la fundación. Personal problems, which I think most of them have, is motivation. Motivation with the children to go to school. Motivation that the parents don't have for work. A lot of them give up on the houses. This month, two families gave up on houses that we are building in the second project. Familias que tienen bastante problemática, tanto económica como de otro tipo, es decir, que el ambiente no es muy favorable, pero bueno, yo creo que hay casos y casos, y familia, y gente más comprometida que otra. El problema es el camino, es un camino que está en muy mal estado y eso dificulta la vida diaria de todas las personas. No existe tampoco un sistema de clavagueras, entonces lo que produce es que la gente tire la basura y tire también todas las aguas freáticas al suelo, lo que provoca también enfermedades e infecciones de viruses. También el problema sanitario implica en que una ambulancia no puede subir hasta aquí, entonces en el caso de que alguien necesite ayuda o soporte médico con una ambulancia, sería totalmente imposible. Tendría que bajar esa misma persona hasta abajo, hasta Granada, por sus propios medios. Personas que se enferman de noche, tiene como 15 días la muchacha de allí, estaba con un gran dolor, mire, ellos en bicicleta se van hasta allá al hospital, en bicicleta, como a las 2 de la mañana está enferma la mujer, ahí se la llevaron en bicicleta, para allá al hospital. ¿No sería mejor vivir en un lugar donde llega un taxi, prometen y nunca han hecho nada? Ya ve, mire, ¿dónde vive aquí uno? Tiene años y años, dicen lo mismo. Y este es el camino que no lo compone. Sí, pero fuera alegre que lo compusiera.
cuando uno cree en uno mismo que sí puede seguir adelante, que sí puede estudiar, que sí puede ir a una universidad, porque si uno quiere, uno siempre va a poder y va a tener un mejor futuro. Porque yo pienso de que los jóvenes deberían de pensar en el futuro, que qué va a ser de ellos. Hagámoslo usted entonces. Yo le cierro la pera. Y ahora usted apriete. Hasta 200. Sufre uno, sí. Pero ahí vamos y luchamos. Ahí vamos luchando la vida.